¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a hablar sobre el movimiento feminista, ya que estamos a un día de que se realiza la megamarcha del día domingo 8 de marzo en contra de los ataques que se han venido efectuando contra las mujeres. Les diré cuáles son las rutas que va a seguir este contingente para que ustedes tomen sus precauciones y si van a venir a la Ciudad de México, pues sepan más o menos por dónde andar y dónde no andar. También platicaremos sobre las supuestas amenazas que lanzaron en redes a las personas que asistan a esta marcha, ya que se filtraron algunas amenazas de lanzar ácido a las personas participantes, a las personas asistentes. Supuestamente ya fue investigado, se cancelaron las cuentas de Facebook, que aparentemente fueron amenazas hechas por hombres. También trataremos de hacer conciencia desde otro punto de vista, ya que hay opiniones encontradas, pues hay mujeres que también creen que esta marcha, que es para gente huevona, que están pensando solamente en poder faltar a su trabajo y no realizar sus actividades cotidianamente. Pero bueno, esto lo vamos a ver poco a poco, así es que adelante con la intro. Pues sí, amigos, las últimas semanas hemos sido testigos, gracias a las redes sociales, de ataques hacia las mujeres por parte de personas faltas de cerebro, faltas de humanidad, personas enfermas que se hacen llamar hombres. Estos ataques, como el perpetuado hacia la saxofonista María Elena Ríos, a quien bañaron en ácido por no haber cedido a las peticiones de un imbécil, y que la dejaron marcada en la piel seguramente para siempre. También tuvimos el asesinato de la señorita Ingrid Escamilla, quien fue atacada por su pareja sentimental en su departamento, degollada, desmembrada y tirando sus partes a la basura o al drenaje. Días después de esta lamentable noticia, también nos enteramos del ataque a la menor Fátima Cecilia, quien fue sacada de su escuela por una persona conocida, quien la llevó a manos de un miserable, que en lugar de encerrarlo, yo hubiera preferido que se acabara con su vida de la forma más violenta. Que lo hubieran aventado a los perros, que lo hubieran despedazado. Pero bueno, pues aquí las leyes y todo solamente implican salvar a las personas que hacen daño y los demás que mueran, sin importar. Y este ataque se hizo porque el muy animal amenazó a su pareja, a su esposa, de también hacerle daño a sus hijos. Si esta persona hubiera salido de la casa, hubiera demandado a su pareja, hubiera puesto, no sé, distancia de por medio, no hubiera pasado nada, ni siquiera hubieran atacado a sus hijos y esta pobre pequeña no hubiera muerto de la forma en que murió. Pero pues bueno, también la mujer es culpable. Y bueno, ahora el caso más reciente es el de la pobre pequeña recién nacida que su madre tiró entre dos paredes para deshacerse de ella. Esto en la delegación Iztacalco. Pero no nada más tenemos estos problemas en este país. También en Perú, en el lugar conocido como La Mina, en Payet, distrito de Independencia, pues resulta que un animal también secuestró a una pequeña de 4 años, la llevó a este lugar donde la violó, donde la golpeó y finalmente terminó por romper su nuca. Murió la pequeña y su cuerpo fue encontrado dentro de un costal en este lugar. Es por casos como estos que en nuestro país se han despertado movimientos feministas en contra de la violencia contra la mujer y en general pues yo diría que se levantaran movimientos de este tipo en contra de toda la violencia generada hacia cualquier especie. Pero son movimientos tristemente mal enfocados, ya que las extremas de estos movimientos engloban en general al sexo masculino como el violador, como el enemigo a vencer. Y pues esto no es así, también las mujeres atacan, también las mujeres violan, también secuestran, también roban, también acuchillan a personas en transporte. Entonces esto no nada más es de hombres, también es de mujeres, es de educación, es de cultura, es de empatía. Como el caso, yo creo que todos lo vieron, de una feminazi que ataca a una persona ciega en un vagón del metro, lo empieza a amenazar e insultar y termina por aventarlo fuera del vagón haciendo que esta persona caiga. Es un invidente, es un ciego. Seguramente, pues sí, hay que respetar leyes, pero pues también hay que tener un poco de cerebro para analizar ciertas cosas. Ese es un caso. También tenemos el otro caso de la mamá que sube con su pequeño. No recuerdo si fue al vagón del metro o fue a un metrobús, pero también una femina sí se pone toda loca y comienza a insultar a la señora y al pobre pequeño que porque estaban ahí, que era lugar exclusivo para mujeres. ¡Da! ¡Idiota! Es un pequeño, no es un violador. Viva con su mamá. No va a hacerte daño a ti ni a nadie. Deberían de ser un poco más conscientes en estas situaciones. Bueno, ahora que entramos en contexto, es gracias a estos casos que el domingo 8 de marzo se efectuará esta megamarcha. Encabezada en la mayoría por mujeres, en contra de la violencia que se ha mostrado en redes sociales. Y en donde muchas personas del sexo masculino también piensan, quieren y desean participar, puesto que los ataques a las mujeres a todos nos duele. No nada más a ellas, sino también a nosotros como personas.
Bueno, la marcha iniciará este domingo 8 de marzo a las 14 horas y saldrá del Monumento a la Revolución. Seguirá su contingente, hará una parada en lo que es el antimonumento que está en la explanada del Palacio de Bellas Artes. Y de allí continuará su recorrido hasta la plancha del Zócalo, donde seguramente estarán un rato más lanzando consignas, haciendo peticiones y pues bueno, los que podamos apoyar, apoyemos, los que no, pues no estorbemos. Esta es una recomendación que se hizo viral en redes, ya que muchas feministas consideran a nosotros el sexo masculino como sus enemigos. Dijeron, este movimiento es de nosotros, de las mujeres, no se metan ustedes, no es su lucha, es de nosotras. Entonces, recomiendan no acercarse, es lo que se ha dicho en redes, así que por si sí o por si no tengan cuidado, apoyen de la forma que puedan de lejos, respeten a las mujeres y a los hijos. Con respecto a esto, también se dieron a conocer en redes algunas amenazas por parte de supuestos hombres en lanzar ácido a las participantes a esta marcha. Es donde yo me pregunto, ¿en serio la humanidad está tan hecha mierda, tan destrozada, tan asqueada que piensen que por una marcha, por un tiempo que nos van a quitar o porque van a detener el tráfico, cierto camino, piensan atacar a las mujeres? No creo, no creo. Sé que hay personas enfermas, pero tanto. Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que las personas que han investigado en estas cuentas de Facebook sepan quiénes son y ojalá que los castiguen, porque no es juego. Juego es un meme, juego es un chiste. Eso sí, somos mexicanos y siempre se nos da ese chiste burlando de nuestros propios errores o fallas que tenemos. Pero ya lanzar amenazas de hacer más daño a una persona que ya moralmente tienen algún daño implantado por culpa de la sociedad o de la violencia o de lo que sea que esté generando en este momento. No creo que sea así y espero que no sea así, espero que no haya sido cierto. Espero que haya sido una estúpida broma y que bueno, que si los encontraron, que los hagan pagar. Porque en México, como en todos los países, hay asesinatos de niños, de niñas, mujeres, hombres, abuelos. No es exclusivo solamente del género femenino. O sea, es global, es a todo. Y un día sin mujeres o una marcha feminista, lamentablemente no va a parar esto. No se trata de que es porque salgan al día siguiente va a dejar de pasar todo esto. Se trata de hacerlo desde casa, desde que eduques a tus hijos, le pongas atención. Porque las autoridades y las personas encargadas de cuidarnos a nosotros, pues nunca lo van a hacer. Por ser corruptos, por no hacer su trabajo, por tener miedo. Porque que les es más fácil no hacer nada, hacerse de la vista gordos para no ponerse en riesgo. Pero bueno, ellos prefieren robar, estar haciendo otras cosas, a estarnos cuidando a nosotros. Pues yo creo que todo esto va a cambiar el día que nosotros como personas tomemos nuestra responsabilidad en las manos y eduquemos a nuestros niños desde chicos. Que les demos valores, que les demos educación, que les demos principio, que les demos amor y mucha atención. Porque solo así los niños van a aprender a querer al ser humano, amarlo y respetarlo. No como ahora que existen tanto Lord, que los padres de ahora son tanto Lord o Lady, como el Lord ciclista, el Lord golpea a este empleado, el Lord café, ¿no? O Lady cuchillos, Lady me la pelas, Lady profeco, que son gente sin escrúpulos, que son gente prepotente, que son gente que no le importa a quién le hagan daño. Pudo haber sido una menor y también lo hubieran insultado, pudo haber sido un niño y también lo hubieran insultado, lo hubieran pateado. No les importa, son gente que no tienen principios. Así es que todo esto comenzará a cambiar si nosotros ponemos valores y cariño a nuestros pequeños desde casa. Para que ellos al crecer no tomen sus profesiones queriendo llegar a ser policías, judiciales, ministeriales o gente de tránsito, porque es más fácil robar, porque es más fácil atacar a una persona honesta que detener a un ladrón, que detener a un violador, que detener a un asesino. Porque una vez que los detienen a ellos, les dan una lana, los sueltan o ellos mismos extorsionan a la familia del asesino para que les den dinero. Digo, a mí me ha pasado que me paran de tránsito y lo único que quieren es dinero. Aunque tengo todos mis papeles en regla, aunque tengo todo normal, lo único que tratan de hacer es sacar dinero. Y eso no se vale. Si están ahí para ser policías, tienen que cuidarnos a nosotros, no robarnos, no sacarnos dinero. Por otra parte, en cuanto a estos movimientos del 8 y 9 de marzo, marcha contra la violencia hacia las mujeres y un día sin mujeres respectivamente. Hay mujeres que se han proclamado en contra de estos movimientos porque creen o ellos comentan que han sido politizados y que le han quitado la importancia que realmente tiene un movimiento de este tipo o el fin a lo que quieren llegar.
Y estas personas ahora acusan a las mujeres que van a participar en estos eventos, las acusan o las tachan de huevonas y que están buscando algún pretexto para poder faltar a sus trabajos. Bueno, opiniones hay muchas, hay opiniones encontradas, pero cada quien su punto de vista, puesto que hay mujeres que sí irán a su trabajo, cumplirán con sus actividades, harán sus labores normalmente o comúnmente como cualquier otro día. Ya que ellas piensan que una marcha o un paro o un día sin mujeres no va a eliminar la violencia de las calles en contra de ellas ni en contra de nadie. Porque dicen, todas las mujeres que van a asistir se quejan de la violencia generada por el hombre, pero no se quejan de la violencia misma generada por la mujer. Ellas comentan que no se quejan de asesinar a una persona dentro de su cuerpo por ser decisión de ellas, por ser su cuerpo, y a su parecer, pues también están asesinando. O no se quejan de las mujeres que golpean a sus pequeños, que hacen daño a sus bebés, que acuchillan a sus parejas por celos o por un pleito, que roban, violan, secuestran, agreden. ¿Les suena la Mataviejita? ¿Les suena el Mosto de Catepec? ¿Quién creen que ayudaba a esta persona a secuestrar y a matar a sus víctimas? Sí, una mujer, su pareja. ¿Les suena Lady Navajas? Sí, una mujer también. ¿Y qué les parece tantos videos que hay en redes de mujeres acuchillando, apuñalando a personas, robando a personas en transporte público, secuestrando personas, mujeres sicarias, mujeres en grupos delictivos? O sea, no es solamente de hombres, es en general la especie humana que está dañada. No se trata de sexo. Así es que no, no se equivoquen. La maldad existe en el ser humano, sea hombre, sea mujer, sea niño, porque algunas personas desde chica ya nacen con el chip dañado. Así es que lo que tenemos que hacer como sociedad nosotros es defendernos y apoyarnos. Aunque no nos parezca mucho lo que van a hacer las personas el día de mañana domingo o el día lunes, tenemos que apoyarlos porque es un movimiento que es en lograr algo, de dejar de hacer daño a las mismas personas, de que las autoridades hagan algo por fin, de que sean más estrictos con los castigos a las personas, que realmente se les busque, que realmente se les encarcele, que realmente castiguen por los daños que están haciendo, sea a una mujer, sea a otro hombre, sea a un pequeño, sea hasta a los animales. Así es que tenemos que apoyarnos y desde casa educar a los pequeños para que no se conviertan en asesinos o en ladrones o en asaltantes, que no se refugien en las drogas, que simplemente sepan que hay cosas buenas y hay cosas malas. Y que lo mejor pues es estar siempre del otro lado, donde la gente es buena, donde la gente ayuda, donde la gente todavía confía en la demás gente. Para que desde niños crezca con una mente y sus emociones estables y saludables. Así que bueno, hasta aquí este video. ¿Qué piensan ustedes? Comenten aquí abajo, déjenme sus impresiones, sus comentarios, su postura, si van a ir a la marcha, si no piensan ir, si piensan aprovechar el día e irse a algún lado, también es válido. Y no se olviden de compartir, darle like, suscribirse y recuerden, no generen violencia y respeten a las demás personas. Cuídense mucho y nos vemos por aquí pronto. Hasta luego.